¿Cómo estamos, mi gente? Aquí de vuelta, queriendo escalar estas montañas. Vamos a subir para allá, para arriba. Y ya les enseñé ahorita, miraron las primeras escenas, miraron. Ahorita voy a subir para arriba. Y miren allá. Vamos a ver qué hay. Qué hay detrás de esas montañas. Allá estaban los incendios, vamos a ver si miramos algo. Ok, nos vemos. ¿Cómo ven, gente? Ya subimos a lo alto. Hijo de su madre. Estamos acá en la montaña, arriba. Mira arriba. Pero todavía le cuelga para allá. Allá le cuelga todavía. Quiero brincar esa montaña y llegar hasta donde paró el incendio. A ver qué nos encontramos ahí. Bueno, acompáñenme. Ya miren donde vengo caminando hacia abajo. Allá vengo. Ahorita vamos a irnos por aquí, por este filito. Aquí todo esto. Esto está. Se mira. Allá hay barranco. Para allá también. Y vamos por el puro filo. Aquí un resbalón. Vamos hasta abajo. Con cuidado. Mira. Está cabrón. Aquí hay muchas huellas de venado. Animales, coyotes, venados. Y aquí ya estamos en el tap. En el tap, así. Y podemos cruzar ahorita por ese lado, ¿no? Tiene barrancos por los dos lados. Bueno, vamos a seguir adelante. Por ahí subimos hasta aquí. Está separado y todavía vamos a ir más para arriba. Mira, aquí todavía continúa. Se ve continuando la onda. Vamos a caminar por ahí, a llegar allá antes que el palo y tratar de llegar a aquella montañita que sea, que se mira. Ok, síganme los buenos, pues. Bueno, aquí ya subimos otras montañas y bajamos por otro sendero. Aquí lo que voy a hacer, voy a seguir este camino, un caminito de los venados. Aquí hay mucho venado. Pero voy a seguir el camino. Aquí estamos ya. Subimos, ya venimos de atrás. Vamos a llegar hasta allá. Pero aquí voy a seguir un caminito de venados. Por aquí voy a ir por toda esta falda. Que no quiero subir al filo, está muy pesada la subida. Vamos a seguir a los venados. Aquí hay mucho caminito de venado. Ahorita se los voy a enseñar. Mucho caminito de venado. Y pienso que ya van a andar arriba. Casi vamos a llegar, no se quemó. Bueno, síganme. Ahí sí, mira. Ahí va el caminito, lo voy a seguir todo ese caminito para allá. Y mira. Y aquí va puro venado. Pura pisada de venado tiene. Sí, mira. Caminito. Ahí va el senderito, puro. Pura pisadita de venado. Ahí abajo también hay otros caminitos. Y todos son de los venados. Quiere decir que anda una manadita grande. Vamos a ver si los hallamos allá más adelante. Miren. A ver. No tenía pensado salir ahora a grabar. Necesito subir allá arriba. Pero tengo que bajar primero por ahí. Está muy fea la bajada. Tengo que bajar. Mira, aquí voy siguiendo el caminito de los venados. Y ahora, pues no traigo ni mi machete, perrón. No traigo ni un corte de uñas. Mira, ahí está el barranco. Aquí ya son puras piedras. Y lo bueno es
bajar para abajo, pero no está muy bajo, está muy de bajada. Mejor me voy a ir por toda la falda, por allá para arriba. Vamos a ver. Aquí estamos. Queriendo subir para arriba. Hoy ni pensaba venir para acá. No traigo ni un corta uñas ni mi machete, perrón, traigo ahora. Como ven, me volteé los lentes al revés, porque aquí si hay leones de montaña, esos atacan por la espalda, y con los lentes para atrás no se atreven así a tocar, porque piensa, ellos te tienen que atacar por la espalda, y con los lentes al revés piensas que lo estás mirando y no se atreve. Eso dice, no sé, ya que me salgo uno a correr, ¿verdad? A volar por el pinche cerro. Bueno, vamos a seguir adelante avanzando. Y ya que estoy en aquellos cerros, allá están, miren, mírenlos. Allá arriba. Allá nos vemos. Bueno, aquí ya subimos. Estamos de vuelta en medio de la nada. Hijo de su madre. Acá arriba. Estamos en medio de la nada. Cerros y más cerros, subes un cerro, llegas a otro. Bueno, pues cuento nunca acabar. Aquí estamos. En medio de la nada de vuelta. Y son a los venados. Aquí hay excremento. Vamos a ir para allá para abajo, a ver si hay agua, porque ya me anda de sed, no traje agua, como siempre, andamos sin agua. Vamos para allá. Pues parecía que había agua, pero es una carretera ya. El trabajo es bajar, y yo creo que si me bajo, voy a bajar esa carretera y me voy por allá, por la carretera. Tengo que rodear bastante, porque si me regreso por donde me vine, está más peligroso. Aquí lo que tengo que es que bajar con cuidado. Si un resbalón, me voy hasta allá. Ay, su madre. Una resbalada y me voy a atravesar allá. Shit. Hijo de su. Todo eso. Un resbalón. Me voy hasta abajo. Y allá hay rocas. Hijo de su madre. Imagínense. Un resbalón aquí. Aquí llegan los ganaditos, aquí se vienen a dormir, hasta aquí se echan, aquí duermen en las montañas. ¿Dónde vengo? Por arriba. Ya no me traen ganaditos chiquitos y grandes, a una manadita grande. Bueno, vamos a seguir. Como digo, aquí un resbalón, me voy hasta abajo, y allá parece que es una la presa, pero no sé si está por allá, no sé. Ahorita vamos a ver. Ya bajé de allá, hasta donde se quiera. Está feo aquí.
cabrón. Bueno, vamos a seguirle. Que nos metimos a un barranco de pura piedra. Vamos a ver cómo nos va aquí. Caímos a un arroyo cerca de la carretera. Pero aquí está medio puro barranco ya. Bajamos una cañada. Estoy pensando que ahí donde voy a bajar, allá, por ahí pasé una vez, parece que está un barranco para bajar la carretera. Estoy pensando que si es así, ahí no voy a poder bajar. Por lo menos así necesito algo. Genial, me las como bajar. Porque es un barranco como este, mira, está como aquí. No tiene escalar, pero es para la gente experta que sabe escalar. Bueno, vamos a... Ya estamos llegando donde les dije. Lo sospeché desde un principio. Ya va a estar difícil para bajar. Dije, mira, no tengo ninguna salida para ningún lado. Escalar. La salida está bien entre los árboles, pero por aquí a ver si puede bajar. Está alto, está muy alto aquí para bajar. Y empecé a también está bien alto. Ya anduve yo por aquí, yo pasé por abajo por esos árboles. Está bien alto. Aquí no hay por dónde. Tengo que regresarme todavía para arriba. Pero todo es puro barranco. Aquí ya quedé atorado. Mira, aquí está bien, ya bajamos aquí. Pero no se puede bajar. Vamos que por allá, por todos lados, tengo que subir para arriba de vuelta, tengo que subir de vuelta. Aquí no se puede. Todo es puro barranco, por donde quiera que me vaya. Si voy para allá, allá está una presa. Y aquí no se puede, man. Está alto aquí. Alto aquí el terreno aquí. Y el problema que si puedo rodear por allá, pero en tal lado está otro igual que este, así de alto para bajar otro barranco. Sí, yo presentí que aquí, híjole, y aquí está la carretera ya para, de modo voy a tener que rodear por otro lado. Bueno, ya estamos aquí abajo. Me vine siguiendo los venaditos. Los venados son bien astutos. Seguí, me vine siguiendo todo lo, desde allá, desde arriba, vine arriba, me vine siguiendo el resto de los venados y ellos me trajeron hasta aquí y ya estamos aquí, ya bajamos. Ahora ya nada más me toca irme. Llegamos aquí a la carretera. Estamos en la carretera, ya decía,
Me aviento caminando porque esta era la meta, llegar aquí. Había todo el cerro, todo lo que subí, todo. Mira las montañas que me aventé. Y esos son los árboles que estaban allá atrás. Yo era más o menos conocido. Y los venados son bien astutos. Me vine siguiendo. Así es que allá está donde venía, pero por aquí no puedo tirar que rodea por otro lado. Así es que mi gente, cuando anden perdidos, ustedes nomás sigan los arroyos, va arriba abajo, y eso los van a llevar a un lugar donde haya gente. Y aquí ya, pues aquí ya estamos aquí abajo. Aquí ya me voy a despedir de este video. Si les gusta este video, denle like. Y si no, también. Si no les gusta, también denle. Pero, y suscríbanse. Para que sigan este. Cada que subo un nuevo video, sigan recibiendo las nuevas aventuras de su amigo Carlos Valenzuela. Y nos vemos en el próximo video. Y de aquí ya. Es más fácil llegar a mi carro donde lo dejé. Lo dejé así como unas 4 millas, no más. Aquí son como unas 5 o 6 millas. Bueno, aquí me despido. Hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.